Hola amigos, este es el último video de esta unidad, ¿sí? Donde vamos a ver, al igual que en el anterior video, dos vías hasta cierto punto misceláneas, pero qué bueno que usted conozca, porque un día usted va a escuchar sobre ellas y va a saber de qué están hablando. Eso es lo importante, y si algún día se pudiera dar la oportunidad, practíquela. Por eso es que vamos a hacer y a mostrar este video. La primera vía es la vía intradérmica, que ya la habíamos estudiado anteriormente. La vía intradérmica es aquella aplicación de producto veterinario que se hace en la superficie de la piel, lo más superficialmente posible, y se aplica en un ángulo muy, ¿sí?, en un ángulo muy inclinado para que la aguja, que es la intradérmica, es la agujita más pequeña, pueda penetrar lo más superficialmente, y ahí usted va a aplicar. En mi caso, yo utilicé mucho esa vía cuando fui médico oficial de campo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y realizaba pruebas de tuberculosis, la cual, como ya vimos también, se realiza en los pliegues, caudales de la cola, los pliegues ventrales de la cola. Ahí se pone la tuberculina y a las 72 horas se observa la reacción que el animal ha dado. Para eso sirve. Bueno, en el caso de los humanos, los diabéticos utilizan esa vía para poder inyectarse insulina. No viene al caso, pero es bueno que lo sepamos, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video donde vamos a observar cómo se hace la aplicación. ¿Está ok? La prueba de la tuberculina. Observemos. ¿Cómo tiene el ojo? ¿Saltones? ¿Y por qué? ¿Qué raza es? Jersey Saltones. Bueno, fueron dos videos un poco cortos, pero espero que hayan sido de su agrado. La siguiente vía trata sobre la vía intrarraquídea, que es la aplicación de un producto veterinario dentro del canal intravertebral donde se encuentra la médula ósea. Y eso se hace a la altura de las vértebras coxígeas. En mi práctica personal he utilizado mucho esa vía principalmente para dos cosas. La primera, para tratar prolapsos uterinos, ya que la vaca, cuando el prolapso uterino o vaginal, el vaginal es el más común, se sale la vagina. La gente dice se salió la madre, la matriz. Entonces, a la vaca le duele. Cuando usted la quiere introducir, cuando usted la quiere colocar en su puesto, el animal hace fuerzas y la vuelve a sacar. Entonces, si yo levanto la cola y coloco dentro del canal intervertebral un anestésico que se llama silocaína, que es un anestésico local, se duerme toda la región, la cola, el ano, el perineo, y la vulva, todo eso. Entonces usted puede, la vaca deja de hacer fuerza y usted puede poco a poco colocar adentro, y después incluso si usted quiere coser la vulva para darle un poco de seguridad. Esa es otra técnica, pero para que ustedes tengan una idea. También la epidural, la vía epidural se divide en epidural baja y en vía epidural alta. La vía epidural baja es cuando usted utiliza una dosis pequeña y le va a servir en este caso para poder
para poder tratar o reducir un prolapso vaginal o uterino, que es un poco más complicado. En el caso de la vía epidural alta, es cuando usted coloca una gran cantidad de anestésico para poder realizar una operación obstétrica que se llama cesárea. He tenido la oportunidad de realizar muchas operaciones cesáreas con éxito, y esta vía ha sido una maravilla para poder trabajar. En el caso de la baja, también sirve para la reconstrucción de los anos. Hay animales que nacen sin su ano, y hay que hacérselos y sacar la mucosa del intestino y unirla a la piel superficial para hacer un llamémoslo un ano un poco primitivo, pero que le permite defecar el animal. En este caso puedo utilizar también una epidural baja. ¿Sí? Vamos a tratar de observar un video de cómo se realiza. Entonces, veamos más o menos de qué se retrata una operación, una vía epidural. Caudal epidural anesthesia can be performed on cattle to provide anesthesia to the caudal body regions for surgical procedures and to block straining and tenesmus. Epidurals are administered in the epidural space between the first and second caudal vertebrae. This space is identified by gently lifting the tail up and down while simultaneously palpating for the first freely movable joint caudal to the sacrum. Once the proper site has been identified, the area should be clipped and surgically prepared. An 18-gauge 3.75 cm sterile needle is generally used to deliver the anesthetic, except in very large patients who may require longer needles. Locate the space with your finger. Insert the needle on the dorsal midline, directly over the space at a slight caudal to rostral angle to the skin. Slowly advance the needle ventrally and on midline through the subcutaneous tissue and the ligament of the dorsal spinous process. As the needle penetrates the ligamentum flavum, you will feel a popping sensation and tissue resistance will disappear. You may also hear the faint sound of air rushing into the epidural space as the negative pressure is relieved and the epidural space expands. Many clinicians will confirm proper needle placement by instilling one or two drops of anesthetic from the syringe into the hub of the needle. If necessary, gently redirect the needle until the fluid disappears. Once you have confirmed proper placement, attach the syringe and administer the anesthetic. You should encounter no resistance during the injection. The anesthetic will fill the epidural space and diffuse cranially, anesthetizing the nerve roots as they emerge from the sacral spinal cord. The number of ascending nerve roots blocked by the anesthetic depends on the dose administered. Typically, 3 to 6 milliliters of anesthetic is used to block sacral nerves 5, 4, and 3, while the lumbar nerves are left unblocked to avoid problems with patient locomotion and hind limb function. When you are finished with the injection, remove the needle and syringe and allow approximately 3 minutes for the anesthesia to take effect. You can check the efficacy of your block by evaluating the tail tone of the patient. The tail should be flaccid and easily lifted. Pinching the skin around the vulva should also elicit no reaction from the patient following a successful epidural injection. Bueno, hemos tratado de poder hacer un estudio de todas las vías, las más importantes relacionadas con la vía inmediata, ¿verdad? Les agradezco mucho. Ha sido una unidad un poco larga, ¿verdad? Pero hemos aprendido mucho también, y todo esto ha sido para prepararnos para nuestras prácticas. Muchísimas gracias. Y nos veremos en la próxima unidad, que es muy importante también. Gracias y bendiciones.